Vengan todas y todos, sean bienvenidos. Para Singenta es un verdadero placer y un honor contar con, con esta audiencia para lo que va a ser la presentación de nuestro, la siguiente fase de nuestro Blue Growth Plan o Plan para una alimentación sostenible. Estaremos conversando el día de hoy acerca del futuro de la producción de alimentos en el contexto de la agricultura regional y global. Es innegable que estamos en tiempo de profundas transformaciones. Eventos naturales como el cambio climático o la pandemia, solo por nombrar algunos de los más relevantes, imponen la necesidad de replantear los esquemas socioeconómicos tradicionales. De hecho, la CEPAL pronostica una caída incluso de hasta un 9% del Producto Interno Bruto para los países de América Latina y el Caribe. Y esto definitivamente plantea un desafío muy importante para todos nosotros que nos encontramos el día de hoy acá. La agricultura ha jugado un papel protagónico durante esta situación que estamos viviendo y es un hecho muy digno de reconocer a la agricultura, a los agricultores. No obstante, también tenemos algunos desafíos que debemos encarar. Se estima que la actividad agropecuaria genera aproximadamente un 12% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, con sus respectivas implicaciones, los cuales si a esto se le suma toda la cadena de empaques y transportes, se puede afirmar, según los expertos del Grupo Intergubernamental inter por el Cambio Climático, se estima que todo el sistema agroalimentario mundial podría ser, estar causando incluso casi un 40% las emisiones de carbono eh, hasta la atmósfera con sus respectivas implicaciones en términos del cambio climático. También la agricultura como responsable del uso del 70% del agua, eh, agua del planeta plantea entonces la necesidad de echar de una manera eficiente y preservar estos recursos de cara a poder afrontar el este desafío que plantea eh, la población. A estar habitando en los próximos años. De hecho, estiman los organismos rectores como el FAO que para el 2050 habitaremos en el planeta aproximadamente unos 10 mil millones de personas. Y para esto, estiman esta organización que va a ser necesario incrementar la productividad de la agricultura, la producción de alimentos, hasta en un 60%, en niveles nunca antes. Eh, experimentados por la humanidad. Pero lo más importante es que esta esto tiene que ser hecho de una forma sostenible, precisamente para poder dar respuesta a sus gente como empresa líder global de proveer eh, soluciones a los agricultores para producir esos alimentos, manda a la población, ha venido contribuyendo a través de su propuesta de sostenibilidad, respaldada por organizaciones reconocidas. En la materia, a través de The Good Growth Plan, o Plan para una alimentación sostenible, como la hemos llamado en español. Por eso, en el día de hoy estaremos presentando la segunda fase de nuestro Good Growth Plan y eh, nos acompañan en esta oportunidad destacadas personalidades que han surgido en el ámbito de la agricultura regional y global para juntos potenciar un esfuerzo cooperativo. El bienestar de los agricultores y de la sociedad en general. Es importante para conocer información de todos ustedes que pueden realizar sus preguntas a través del link donde ingresaron a esta videoconferencia. Ustedes pueden escribir sus preguntas que en el, el transcurso del evento lo vamos a ir canalizando para que sean respondidas por los objetivos expositores. Una vez más, sean todas y todos muy bienvenidos a nuestro evento de Pingur Growth Plan. Para iniciar, doy la bienvenida a nuestros anfitriones el día de hoy. Monserrat Benítez, líder de sostenibilidad de Singenta para Latinoamérica Norte, y Carlos Torres, director de la unidad comercial de Latinoamérica y Caribe. Monserrat, Carlos, bienvenidos y la audiencia es de este Buenos días a todos. Muchas gracias, José Antonio. Carlos, muy buenos días. Hola, Monse, muy buenos días. También quiero aprovechar para mandar un caluroso saludo a todos los amigos que están conectados y que con nos están acompañando ¿no? en este gran evento de Singenta. Pues yo quiero empezar dándoles una bienvenida a este espacio ahora virtual, al que ya cada vez nos, hacemos, nos acostumbramos más en esta nueva eh, realidad que nos ha tocado vivir, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de platicar con ustedes y compartirles. Todos los planes que tenemos eh, sobre el Good Growth Plan de aquí a los próximos años. Hoy más que nunca creemos que es relevante hablar de la producción de alimentos. Así como lo decía José Antonio, estamos en un contexto que creo que nunca nos imaginamos eh, vivir. Así es que quiero empezar platicando un poco sobre de dónde venimos para que a través de la, de la transmisión del día de hoy construyamos en conjunto con ustedes hacia dónde vamos con este programa y su segundo capítulo. Así como lo platicábamos en el inicio, eh, en 2013 Syngenta decidió hablar de agricultura de una manera diferente. Decidimos entender a profundidad los retos a los que nos enfrentamos como humanidad, el cambio climático, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero, asumir los, los hechos de que la agricultura, aun cuando es una de las actividades más relevantes para el ser humano, tiene un impacto fuerte eh, en el medio ambiente. Estamos enfrente de un crecimiento poblacional que nunca antes se había dado en la historia de la humanidad. Cada vez somos más personas y tenemos que alimentar a esas personas, pero no solamente con alimentos, sino que cada vez tienen que ser mejores alimentos y nos tenemos que hacer al mismo tiempo cargo del de medio ambiente y de la seguridad de las personas que trabajan en el entorno agrícola. El reto es enorme y tenemos conciencia de ello como compañía. Y por eso, en ese entonces, decidimos englobar las acciones que habíamos hecho durante muchos años de manera aislada en un solo programa que tuviera pies y cabeza, que fuera transparente, que fuera medible, que fuera auditable y que tuviera un impacto real en la forma en la que se producen alimentos en Centroamérica, en Caribe y en el mundo entero. Así nació entonces el Good Growth Plan, que en ese momento estuvo compuesto por seis compromisos que... Eh, Engloban las tres áreas más importantes de la sostenibilidad. Por una parte, y como un eje central importantísimo, el eje económico. ¿Cómo podemos ayudar a los agricultores a mejorar su calidad de vida, a mejorar sus ingresos y asegurar que producimos más en la misma superficie? Por otra parte, el eje ambiental, donde decidimos en ese momento enfocarnos en dos cuestiones principales: en la salud del suelo y en la biodiversidad en los entornos agrícolas. Y como parte, eh, y, el, y el compromiso social, el eje social, donde estamos convencidos de la importancia de llevar bienestar a las comunidades agrícolas, mediante el empoderamiento de los agricultores para, para conocer y e implementar las tecnologías que les permitan producir más, pero también capacitándolos en el buen uso y manejo de nuestras tecnologías, y asegurar que la cadena de trabajo agrícola es justa en todo momento. Estos. Compromisos, estos resultados los esperábamos tener en 2020, pero un año antes logramos y excedimos la gran mayoría de ellos. Y por eso decidimos terminar el, la primera fase del programa e iniciar la siguiente un año antes. Alrededor del mundo logramos incrementar el rendimiento de los cultivos en un 18.8%. Impactamos 14 millones de hectáreas en términos de salud del, del suelo. Impactamos 8.2 millones de hectáreas en términos de biodiversidad, alcanzamos a 26 millones de agricultores a través de capacitaciones y acercamiento a nuestras tecnologías, capacitamos a 42 millones de agricultores en uso seguro alrededor del mundo y el 99% de nuestros proveedores en programas de sostenibilidad están, están validados en, en sostenibilidad y trabajo justo. Pero Latinoamérica Norte, el territorio al que pertenece Centroamérica y el Caribe, también contribuyó profundamente a estos números a nivel global. En Latinoamérica Norte logramos incrementar 18.8% los cultivos, logramos impactar en términos de biodiversidad a 394 mil hectáreas. Recuperamos tierras para cultivos en términos de salud del suelo en 3 millones eh, de hectáreas en el territorio solamente. Fortalecimos a 2 millones a casi 2 millones y medio de pequeños productores acercándolos a la tecnología y a los eh, protocolos para incrementar producción. Ayudamos a 2 millones 181 mil personas a mantenerse seguras en términos de capacitación de buen uso y manejo de nuestros programas. Y el 100% de nuestras instalaciones está eh, eh, certificado en cuestiones de, de de trabajo justo. perdón. Pero en Sin Yenta, estos números nos tienen tremendamente orgullosos y creo que son fruto del trabajo no solamente de cada persona que trabaja en Sin Yenta, sino de todos los aliados, todos los agricultores que se han unido al programa y toda la cadena eh, de valor que nos ha ayudado a lograr esto. Pero estamos convencidos en Syngenta de que las cosas buenas deben de seguir y que no podemos, principalmente en el entorno que estamos viviendo actualmente, dejar de trabajar en agricultura sostenible. Y por eso hoy queremos compartir con ustedes qué viene, qué viene durante los siguientes cinco años y cómo estamos pensando en construir este proyecto a mediano plazo. Y para eso quiero pedirle a Carlos que nos ayude a platicar un poco cómo construimos esta fase y cuáles son los nuevos compromisos. Carlos, adelante. Claro que sí, Monserrat, con todo gusto. Bueno, antes de compartirles estos cuatro nuevos compromisos y los objetivos que tiene cada uno de estos compromisos, me gustaría comentarles que estos fueron construidos en base a una serie de consultas que se hicieron a nivel mundial, más de 150 consultas con diferentes actores claves de la producción de alimentos. En estas consultas participaron eh, todos los expertos de la cadena de valor, háblese de productores, supermercados, comercializadores, transformadores. Participaron diferentes universidades del mundo, organizaciones no gubernamentales, políticos que inciden en las, en las leyes de cada uno de los países y también funcionarios de gobierno. En esas consultas... Nosotros les preguntábamos que qué deberíamos de hacer como empresa para afrontar los grandes retos que tiene la agricultura. También comentarles que a inicio de este año se hicieron una cantidad muy importante de encuestas con agricultores a nivel mundial y les preguntamos cuáles eran los principales desafíos que tenían en la producción de alimentos para los próximos cinco años. Hubo varias preocupaciones, de las que me gustaría resaltar fueron cuatro. La primera, los efectos del cambio climático en la producción de alimentos. La segunda, la liberación de carbono al medio ambiente. La tercera, cómo hacer un uso eficiente del agua. Y una cuarta preocupación, también no menos importante, fue cómo lograr motivar a las nuevas generaciones para que se queden en el campo y puedan hacer de la actividad agrícola una actividad próspera y seguir produciendo alimentos. Como ustedes pueden ver, fueron muchas las preocupaciones y llama la atención una que la gran mayoría de estos actores coincidieron. El 72% de los productores y de los participantes en estas encuestas, eh, manifestaron que la preocupación número uno era los efectos del cambio climático. Por eso hemos decidido que este tema del cambio climático será el eje central de nuestro capítulo 2, de nuestro programa de agricultura sostenible, de Good Grow Plan. También decirles que con todos estos insumos, nosotros creamos esos compromisos y esos objetivos que les voy a compartir. El primero de ellos es acelerar la innovación pensando en los agricultores y en la naturaleza. Para esto vamos a invertir 2 millones de dólares en innovación para una agricultura sostenible. Vamos a lanzar cuando menos dos nuevas tecnologías para la agricultura llámese de nuevas semillas o moléculas nuevas para la protección de cultivos y sobre todo vamos a trabajar para lograr la menor cantidad de residuos en los cultivos y en el medio ambiente. El siguiente compromiso tiene que ver con trabajar para una agricultura de carbono neutral, que es una de las preocupaciones que también ustedes escucharon como segunda de mayor importancia. Para esto vamos a medir y posibilitar la captura y mitigación de carbono en la agricultura. Vamos a mejorar la biodiversidad y la salud del suelo en 3 millones de hectáreas de tierras agrícolas por año. Y vamos a reducir la intensidad de las emisiones de carbono de nuestras operaciones en un 50% para el 2030. El siguiente compromiso tiene que ver con las personas. Un compromiso de ayudar a las personas a mantenerse seguras y saludables. Cero incidentes en nuestras operaciones. Vamos a capacitar a 8 millones de trabajadores en los cuales los pequeños productores es el gran grueso de esta cifra. Vamos a luchar porque las condiciones de trabajo siempre sean justas en toda nuestra cadena de suministro. Y tenemos un cuarto compromiso que es generar alianzas que generen alto impacto. Construir alianzas estratégicas ha sido una base muy importante de la compañía, pero sobre todo también publicar los objetivos conjuntos de sostenibilidad que se, que se acuerdan en estas alianzas estratégicas. Vamos a generar conversaciones innovadoras que incluyan a diferentes puntos de vista sobre sostenibilidad. Aquí vamos a abrir la conversación con los diferentes actores, sin importar que piensen diferente a la compañía, pero esto con toda seguridad va a enriquecer las soluciones que se generen para la agricultura mundial. También decirles que la gobernanza de sostenibilidad será dirigida desde nuestra junta directiva a nivel global, desde nuestro CEO y todos los colaboradores hacemos un compromiso grande para contribuir en el, en el logro de cada uno de los objetivos de estos eh, diferentes compromisos. como pueden ver el reto que tenemos enfrente, pues es, es, es muy grande. ¿sí? la sostenibilidad tiene que ser integrada en todo nuestro modelo de negocio. y nuestros colaboradores tienen que tener en la mente que la sostenibilidad es un principio básico para hacer negocios. Con esto queremos ser el aliado de elección de toda la cadena de valor. Como lo mencioné, estos objetivos son muy ambiciosos y no será posible lograrlos si no es con la participación de los diferentes actores. Por eso las alianzas estratégicas que hemos construido en el pasado han permitido entregar esos resultados extraordinarios que ya nos mencionaba Monse, y por eso vamos a seguir impulsando estas nuevas alianzas. Estamos seguros que esta pluralidad tendrá un gran beneficio para los agricultores y para la cadena de valor en su conjunto. Es por eso que hoy queremos honrar estas alianzas y compartirlas con ustedes. 11. Así es, Carlos, y hoy entonces queremos recorrer este, estos compromisos y estos enfoques, no solamente hablando desde Cinienta, sino con tres invitados muy especiales que estamos muy contentos y muy honrados de que estén aquí con nosotros. Eh, primero, el doctor Ratan Lal, quien es Premio Mundial de la Alimentación eh, 2020 y que nos encanta poder tenerlo aquí para platicar un poco sobre salud del suelo. Lloyd Day, quien es subdirector general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, y el señor Julio Samayoa, quien es productor de maíz en la zona de Petén, en Guatemala. Recientemente quiero contarles que Syngenta firmó un acuerdo de colaboración con el IICA para asegurar que podemos, en conjunto con ellos, llevar tecnologías a los agricultores en, la, en las Américas y asegurar que las técnicas de agricultura sostenible y de mejor producción de alimentos lleguen a manos de ellos. Y por eso quiero darle la bienvenida a Lloyd Day, nuestro primer invitado hoy, para que nos cuente un poco sobre este acuerdo y estas perspectivas que tiene ICA junto con Syngenta y cómo podemos ayudar a llevar tecnología a los agricultores. Lloyd, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Montserrat. Carlos, José, doctor Lal, Julio. A uh, todos um, los colegas de Singente y todo el agroalimentario escuchando hoy día. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Quisiera empezar un caluroso saludo a todos los participantes de la América Central y otras partes de la comunidad la de la desde la Universidad de en Estados Unidos, Costa Rica. Muchos de los participantes en este foro son socios. Y es un placer y perspectiva durante estos tiempos muy únicos para todos nosotros. Este representa una oportunidad de apoyar a nuestra nueva alianza de la ICA, para mejorar la productividad del sector agrícola en América en todas las. La alianza ICA y Sengente es una alianza para generar... Sengente tiene un lema excelente, producir más con menos. Me encanta ese dicho. Es no solo un lema, sino un desafío para todos nosotros en estos tiempos, donde debemos entender la importancia y la necesidad de producir alimentos sanos, pero de una manera adecuada, cuidando a nuestro, nuestro planeta como nunca. El tema de esta reunión en el marco de la segunda fase de su Good Growth Plan corresponde totalmente a uno de los, los programas más importantes del ICA, el programa de cambio climático y recursos naturales, y la necesidad de trabajar con socios y aliados importantes como Syngenta y la Universidad de Ohio State. En el mes de julio, durante la segunda ola fuerte de esta pandemia global, no paramos de trabajar con énfasis enfocado en lograr nuestras metas. Entonces firmamos un acuerdo con Syngenta para trabajar en áreas claras de nuestro nuestra agricultura. Se han conformado grupos de trabajo con técnicos ICA y Syngenta en estos temas. temas. Hemos coincidido en abordar conjuntamente el desarrollo de capacidades en nutrición vegetal manejo integrado de plagas, salud de los trabajadores, así como tra trabajar para hacer accesible la tecnología a los pequeños productores para que puedan producir más con menos, produciendo alimentos más sanos. Continuar promoviendo las bu buenas prácticas agrícolas, haciendo un uso eficiente de agroquímicos de última generación, amigables al medio ambiente, haciendo un control eficiente. Y mejorando la productividad de los cultivos. También las áreas de apicultura y maíces nativas, nativos son de interés de ambas instituciones, incorporando las buenas prácticas agropecuarias a productores de bajos ingresos en comunidades indígenas y zonas rurales marginadas, pues, si bien representa un gran desafío, es necesario para cerrar brechas tecnológicas con ese tipo de productores para apoyarlos en obtener mejores producciones. Mucho de este trabajo vamos a montar en nuestra plataforma virtual para ofrecer este conocimiento a todos los países miembros de ICA, de Canadá hasta Argentina. En el área de la agricultura digital, contamos con la participación de Syngenta en el Foro Hemisférico sobre Brecha Digital Rural una ponencia para compartir experiencias de agricultura digital que destaquen la importancia de superar las brechas. En el marco de una inversión sobre digitalización en la agricultura familiar de la región andina, sostendremos reuniones para aprovechar los microservicios y explorar la posibilidad de involucrar a Ginger entre las empresas privadas que participarán en el diseño del perfil del proyecto. También fortaleceremos capacidades en la agricultura digital de los actores de los sistemas de innovación agrícola, técnicos y productores, a través de acceso a los módulos de entrenamiento correspondientes en la Universidad Singenta. Singenta brindará apoyo para el desarrollo del foro hemisférico de café, del café. Que ICA está organizando para el futuro cercano. En el proyecto Agrionova de la América Central, Syngenta ofreció apoyar y aportar los agroquímicos que tienen para el uso en las parcelas de Agroinova, estando valorando la posibilidad de aportar también semillas de maíz, hortalizas y otros cultivos según sus líneas comerciales para ser utilizados en las 90 parcelas del proyecto. Hay otros aliados de Syngenta en esta discusión que también pueden ser socios de nosotros respondiendo a las necesidades del sector agroalimentario de Centroamérica. Lo que sabemos muy bien es que necesitamos trabajar juntos, de la mano el sector público con el sector privado, el sector académico, las ONGs, la sociedad civil y los organismos interna internacionales de cooperación. En el área de agricultura sostenible, estamos en la búsqueda uh, de áreas de interés común en el marco de la Alianza Consciente y nuestro trabajo con el distinguido profesor de suelos y ganador del Premio Mundial de Alimentos, Dr. Ratan Lal, de quien vamos a escuchar en unos momentos, sobre el excelente trabajo que ha venido desarrollando por la protección de ese recurso tan importante como es el suelo el doctor lal desarrolló técnicas de restauración y ahorro de suelos que han beneficiado a más de 500 millones de agricultores en el mundo, contribuyendo con la seguridad alimentaria de más de 2 millones de personas y evitando la destrucción de cientos de millones de hectáreas de ecosistemas tropicales. todos estamos en esta lucha juntos por una agricultura sustentable, protegiendo al medio ambiente y asegurando alimentos sanos y inocuos para el mundo. La necesidad de dar alimentación a un mundo con hambre y al mismo tiempo enfrentando los constantes retos de la producción como el clima, el cambio climático, amenazas naturales como son las plagas de importancia económica y cuarentenarias esas insectos, nematodos, virus, bacterias, hongos, etcétera, requiere que trabajemos más inteligente, unidos, utilizando todas las herramientas que la ciencia nos ofrezca, cuando siempre el medio, cuidando siempre al medio ambiente y la tierra. Estamos agradecidos a tener esta alianza consiguiente con Dr. Lal y Ohio State. Y con muchos de ustedes, y denos al futuro con mucho entusiasmo. En que trabajando juntos podemos proveer la alimentación necesaria para cumplir las necesidades y demandas de nuestros ciudadanos de una manera más sostenible y más eficiente. Les deseo mucho éxito en su foro hoy día y espero que poder darles pronto en el futuro cercano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lloyd. Pues yo. Coincido contigo, yo esa frase de producir más con menos creo que resume muchísimo las acciones que podemos hacer en torno a la producción de alimentos. Y suena muy fácil, pero implica muchísimo trabajo, muchísima experiencia, muchísimo conocimiento científico y también mucha voluntad de los distintos eh, actores. Y por otra parte, creo que lo que mencionas sobre el mundo digital, pues más que nunca hace sentido el colaborar en disminuir estas brechas digitales que existen, sobre todo en el entorno agrícola, eh, hoy juega parte importante más que nunca en nuestra, en nuestra actividad. Y repito, creo que nunca nos imaginamos estar en esta situación y hoy tenemos que acelerar todas estas herramientas que nos permiten estar eh, aunque sea de una manera virtual, porque esto es esto es el mundo que nos toca vivir ahora. Te agradezco muchísimo lo que lo que platicas. Estamos muy entusiasmados con esta colaboración y estamos seguros de que pronto podremos compartir más información sobre nuestros programas con quienes hoy nos acompañan. Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias, Monserrat. Bueno, pues continuando con nuestra agenda, es un honor para mí presentar a uno de los expertos. Mundiales más reconocidos sobre la salud del suelo. Él ha sido Premio Mundial de Agricultura y Suelos en 2018, fue galardonado también con el Premio Mundial de la Alimentación 2020. Actualmente es profesor en la Universidad Estatal de Ohio, de la Universidad de Islandia y del Instituto de Investigación I do want to thank uh, ICA, especially Dr. Lloyd Day, and a colleague from Syngenta, and others uh, for giving me this opportunity to talk to you. I really appreciate it. I want to begin by uh, indicating what we call Anthropocene and anthropocene is uh, defined uh, as an era, Como una era una uh, from the commencement of significant human impact on earth's geology and ecosystems, including but not limited to the climate change. so it's an era. some people think it started with the beginning of agriculture about uh, 10,000 years ago. And uh, Dr. Paul Crutzen, a Nobel laureate from Germany, uh, he believes that it started with 1750, uh, circa uh, when the Industrial Revolution began. But the Anthropocene uh, is an unofficial geologic time era in which the human impact on Earth is as big as any geological force. And we are at present within. That anthropogenic era, and one of the impact that is very important that has happened since 1960s is the Green Revolution. Uh, during this Green Revolution, for example, from 1961 to 2019, the global population increased. those uh, the La producción global de cereal aumentó de 3.3 veces de 880 millones de toneladas a 2.9 mil millones de toneladas. Por lo tanto, la producción per cápita de cereal aumentó en un 32% de 284 kilogramos a 376 kilogramos. Esto es lo que nosotros el efecto Burlock y que los, uh, los gente de agricultura lo conoce y que eh, se puso cuando se implementó la tecnología de la Revolución Verde es, y que salvó a miles de millones de personas de que murieran de hambre. Esta Revolución Verde también se basó en cuáles eran algunos otros inputs. Por ejemplo, el, el fertilizante de nitrógeno aumentó 9.2 de 1961 a 2019. El, la fertilización completa de 2020 es de 200 millones de toneladas. En 1960 eran menos de 10 millones. Los de fósforo aumentaron cinco veces, el de potasio 4.8. Y también un aumento drástico en el uso de plaguicidas. En 1960 se usaba muy poco y ahora hay un uso drástico de plaguicidas o pesticidas. También hubo un aumento en irrigación de 144 millones de hectáreas a 350 millones de hectáreas actualmente. Con, diciendo que el 70% del agua se usa en irrigación para la agricultura. El uso de eh, plaguicidas o pesticidas de 0.645 uh, gramos por kilogramo de gramo producido. El insecticidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas tuvieron un aumento in, muy importante en el uso de insecticidas por hectáreas entre 2.784 de plaguicidas aquí ven aquí ven por ejemplo los .32 para bactericidas, 69 para herbicidas y fungicidas y .221 de insecticidas. Tuvimos degradación de la tierra. 3.5 hectáreas. Una gran cantidad de área en territorio 23.54 del área ha sido degradada. Mucho de ellos implica que es quizás el en cuanto a muchas de las tierras están sujetas a, a reducción. Por ejemplo, la erosión de agua en 1964 casi eh, y tenemos por la erosión del viento también eh, y la salinización y aquí ven las cifras que tienen ellos las bueno, cifras de Oldeman y de FAO así entonces de la, el, hemos tenido varios logros eh, la huella ambiental ha sido muy fuerte y a pesar del aumento de la productividad todavía existen Mucha gente que están inseguros en cuanto a alimentación en el mundo. Globalmente, aproximadamente 800 millones de personas con inseguridad en cuanto a alimentos y para el 2020 eh, va a aumentar. Y debido a, aquí, debido al COVID-19, hay todavía eh, de 800 a 100 millones de personas que están afectadas por la inseguridad alimenticia. Por el COVID-19. Esto es especialmente en África, Sudáfrica y en Asia también. Aquí estamos viendo la. El, aunque ha habido un aumento en la producción, haciendo que hay una gran polución en el ambiente, el, el, el calentamiento global, etcétera. La situación de seguridad alimenticia. No se ha resuelto, sino que al contrario, está peor. Entonces, si resumimos esto, ¿qué es lo que ha sucedido en la agricultura? 40% de la superficie terrestre de la tierra se usa para agricultura. El 70% de la tierra agrícola se, se usa para la, uh, la crecer alimanes. 70% del eh, retiro de agua dulce se utiliza para irrigación. El 30-35% de las emisiones de gas invernadero global son contribuidas por la agricultura. Sin embargo, una en, en cada nueve personas tiene inseguridad alimentaria y el uh, por ciento va a aumentar de la gente que está malnutrida por el COVID-19. Y les decía yo, una 80 o 100 millones de personas al final del año. Además de esto, de dos a tres personas, eh, de dos a tres personas de cada siete están malnutridas. Eh, muchas de ellas es porque no tienen falta de no tienen proteína o tienen otras deficiente. Entonces, la pregunta es: ¿cómo abordamos este tema? En 2019 hubo una reunión ambiental ¿no? y en ese en esa cumbre las Naciones Unidas decidieron que era la Agenda 2031. ¿Qué podemos de cuando nosotros lleguemos a la Agenda de 21? Empezamos con la Agenda 21 en Río. 1992 y tuvimos el desarrollo de las metas para el milenio en 2015 y después empezamos a hablar de las uh, metas de desarrollo sostenible. Aquí el dilema que tenemos es que ni siquiera... Las globas de desarrollo de milenio o las de subdesarrollo de sustentable se han logrado completar. Han sido especialmente afectadas por la pandemia del COVID. Entonces, ¿qué puede hacerse para asegurar que las metas de desarrollo sostenible desde, después del 2030 Especialmente para que termine la, um, el hambre, la pobreza, el cambio climático, aumentar el bienestar humano, mejorar los recursos de aguas. Todas las uh, 17 metas que teníamos puedan lograrse. ¿Cómo entonces abordamos estos temas? Las metas del milenio, la del desarrollo sostenible, todas ellas fueron desarrolladas por las Naciones Unidas. Tienen cuatro principios eh, básicos: la paz, la armonía mundial, la libertad, el mejor a medio ambiente y el desarrollo sostenible. Son los cuatro pilares en los que las Naciones Unidas empezó su programa. Yo hablé de la Agenda 21, las metas del milenio y el desarrollo sostenible están basados en estas metas. Y estas metas solamente pueden lograrse. Y estoy muy contento que el doctor Lloyd y muchos otros colegas de ICA estamos todos de acuerdo que el suelo y la agricultura, incluyendo en América Latina y Sudamérica y el resto del mundo, el manejo o es eh, del de suelo y de la agricultura sostenible, es algo importantísimo. Es la gestión de estos temas lo que es muy importante. Y esto me lleva a cómo podemos saber que el carbono del suelo y cómo es que las metas de desarrollo sostenible pueden trabajar. Hay varias métricas, metas que son... Aquí tomadas para lo que son el eh, manejo, que son el número dos es terminar con la con el hambre. El número 13, acción para mitigar el clima. El número 15 es la tierra, la vida la, eh, sobre la tierra. Y tenemos otros en cuanto al suelo y la agricultura. Es terminar la pobreza, es buena, buena salud. Es un concepto de salud aquí es importante, no solo es de, eh, salud, sino buena. Los, aquí, por supuesto, la agricultura y lo, el suelo están unidos. El agua limpia, aquí, por supuesto, la tierra juega algo muy importante. Y energía renovables. Muchas de estas metas no se han logrado. Y a menos que la agricultura y el suelo estén integradas en estas metas para lograr lo, lo que queremos como objetivos. Especialmente el COVID-19 nos ha realmente separado un poco de las metas. Inclusive teníamos problemas antes del COVID-19 para lograr estas metas debido a... Ah, y, pero ahora, con el COVID-19, hemos tenido muchos problemas, especial, tanto en países desarrollados como en los países en de desarrollo. Entonces, hay algo que eh, tomar en consideración. Y eh, eh, con Accent empezamos a hablar con uh, ella. Eh, y, y estoy muy contento que los colegas estén tomando esta iniciativa y que pronto tengamos un buen programa integrado en el que podamos ser parte de la solución, Singenta Ica, Ohio State, y todos podamos ser parte de la solución para desarrollar un programa de estrategia para lograr las metas de desarrollo sostenible. Y una de las cosas que quisiéramos proponer es eh, que junto con Syngenta, Ica y Ohio State y los colaboradores, es una estrategia suelocéntrica. ¿Cómo asegurarnos que el suelo sea fértil y saludable y funcional y su calidad sea buena para que las uh, otras cosas importantes que tenemos y que las otras agresiones fertilizantes de impactos eh, se puedan utilizar eficientemente? Si el suelo no es saludable, no va a suceder. Por lo tanto, entonces es importante que tengamos agricultura regenerativa. Para qué? Que vamos a hablar de esto es que sea una agricultura que sea suelo céntrica y no semilla Es un enfoque que tenga que incluye. Somos muy tricos al respecto y ahora sabemos que esto solamente puede lograrse si el suelo en que crecen las semillas es funcional, salud y de gran calidad. Por lo tanto, el enfoque suelo-céntrico en lugar del semillacéntrico es, es, es este aspecto de verdad, que es la salud del suelo, las plantas, animales, el gente y el ambiente, es uno e indivisible. El problema de la pandemia eh, que, eh, por el que está pasando el mundo se debe a que muchos natural recursos están siendo abusados por la humanidad y usados en una forma incorrecta y por lo tanto hay degra degradación. Tenemos que mejorar la salud del suelo para que haya algo importante y aquí eh, para que sea positivo y no negativo. Entonces, el AR que le llamamos nosotros agricultura, agricultura regenerativa es trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Trabajar con simbiosis con la naturaleza. Y aquí la AR cubre un gran rasgo de agricultura y prácticas de pastoreo que estén enfocadas a, una, a un manejo de restauración y sostenible de la salud del suelo a través del secuestro del carbono orgánico del suelo. Esto es un componente importantísimo y determinante de la salud del suelo. ¿Cómo lo manejamos? La pregunta válida eh, no es si la agricultura regenerativa puede ser aplicada, sino más bien cómo la hacemos aplicable. ¿Cómo hacemos que la agricultura regenerativa sirva para eh, restaurar la salud del suelo, reducir eh, la cantidad de carbono que, que sale? ¿Cómo logramos esto? Y esta es la uh, colaboración entre Ohio State y e ICA. En, hemos trabajado en un programa que nos permite trabajar y que se vuelve crítico, y es un momento muy oportuno en que es esencial. Creo que es, uh, hay grandes auspicios en cuanto a esto, de que estas organizaciones se reúnan para hablar acerca de la agricultura regenerativa. ¿Cómo puede entonces ser? Adaptivi, adaptivi, ad, 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 adoptado, tanto desde el punto de vista socioeconómico como de otros aspectos. Digamos que tengamos suficiente alimento y una tecnología baja, entonces, y, y reducir los gases, de, de, y también de tal modo que cubramos las, uh, desarrollo, las, las eh, metas de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, aquí hay que desarrollar e implementar esto. ¿En qué ¿Por qué la agricultura regenerativa? Porque este sistema reconcilia la necesidad de producir alimentos nutritivos y adecuados con la necesidad de restaurar el medio ambiente y hacer que la agricultura sea una solución para los uh, problemas ambientales. En, cuando tuvimos en 61 y 2020 teníamos grandes problemas de productividad. Pero el uh, problema de la huella y, y se volvió una especie de calcomanía que ponemos, teníamos, en el que ahí el precio era muy caro. La, el aumento en productividad nos ha costado carísimo. El problema es cómo reconciliar la necesidad de seguir produciendo más. Pero al mismo tiempo restaurar el agua y el suelo y los alimentos. De eso es lo que estamos buscando y es lo que estamos hablando en la región, que de que, en esta región y en el mundo de lo que hablamos, la agricultura regenerativa. Entonces, el sistema de agricultura que restaura los suelos que se han agotado y que están degradados, reducir eh, la huella de carbono ambiental, mejora el, el, la, la reserva C del ecosistema y el suelo, le conserva el agua y nutrientes para que podamos producir más con menos. Y estamos hablando también hablando de la agricultura conservadora, la, eh, tener eh, cubrir las, las cosechas, integrar el, el manejo, la gestión de nutrientes, y los sistemas de diversa complejidad. Y ahora de lo que estamos hablando es de la resilien resiliencia de la agricultura. ¿Cómo podemos mitigar los problemas del cambio de clima? Una agricultura que sea menos sensible a los cambios ambientales, las temperaturas, etcétera. Y esto es lo que llamamos nosotros intensificación sostenible, aunque llamaremos también intensificación e igual entonces cuál es la revolución verde del siglo XXI comparado con lo que hicimos antes eh, si me permiten decirle la revolución verde número dos si me permiten decirlo así será suelo céntrica basado en lo que es el suelo basada en la resiliencia del suelo en una ecoeficiencia basada en se estimas está Uh, basada en la gestión y la ciencia. El, por supuesto, las herramientas, las eh, semillas son importantes, importantísimas. No quiero quitarle su importancia, pero quiero que vean la importancia eh, que, es, que es para las semillas poder crecer en un suelo sano. Entonces, los agroecosistemas futurísticos... Eh, tienen que ser restaurados, es decir, tienen que estar en suelos restaurados, no degradados. económicamente y ambientalmente tienen que mejorarse. estoy hablando de la cosecha óptima, pero más eh, áreas productivas, más granos por nitrógeno añadido o fósforo o energía añadida y de su capacidad de producción más producción por unidad que tenemos de fertilizante y tiene que ser ambiente, uh, tiene que ser viable socialmente económico ambientalmente clínicamente y eh, en cuanto al trabajo El, la, los agricultores en muchos países tienen lo hacen manualmente ¿Cómo podemos mejorar la dignidad de esta profesión que es la agrícola? Clínic, clínicamente, ¿sabe? Es, por ejemplo, es una agricultura sensible a lo nutritivo. Los alimentos deben ser nutritivos. Les dije que dos mil millones tienen uh, mala alimentación. Entonces, nuestra agricultura debe ser nutritivos. Laboralmente tiene que ser. Mucho más uh, digno y no que sea una pesadumbre para los que recogen la, los cultivos. Aquí hay un aspecto de multi, multifuncional en cuanto a la agricultura económica. Hay muchos otros temas que ven aquí en ustedes en cuanto al medio ambiente, la integridad. Tenemos que restaurar en lugar de degradar la tierra tiene que ser estar base en, en cuanto a qué es lo que vamos a quitar de la tierra tienen que reproducirse es decir lo que tenemos reciclar lo que se saca hay que reponerlo hay que quitar lo, poner lo que se quita asegurar que el suelo siempre está mejorando que no se acabe el suelo porque lo que sacan sino reponerlo y de dedicar muchas cosas para que el, la biodiversidad no se afecte y también tiene que ser en cuanto al aspecto de los cambios antropogénicos acuérdense que estamos, estamos en un ambiente en antropoceno en el cual estamos viendo cómo los humanos están teniendo un impacto impresionante y malo entonces tenemos que ver que la funcionalidad y la calidad del suelo deben estar ligados a esto. Entonces regresamos para 2050. ¿Cómo vamos a alimentar al, al mundo? Va a haber más deforestación. Hay que tener más series de incresión para aumentar. Mi sugerencia es que no se corten más árboles. Tenemos suficiente tierra que ya está haciendo en la agricultura más de lo que necesitamos. Inclusive con la población que viene ya se están leyendo fertilizantes, plaguicidas o pesticidas. Y tenemos que tener otro enfoque. Tenemos que reducir el desperdicio de alimento, porque se desperdicia globalmente 30% de los alimentos. Y en algunos lugares hasta el 50% se desperdicia. Cada, mientras más reduzcamos el desperdicio de alimento, más eficiente vamos a ser. Tenemos que aumentar, aumentar el acceso a los alimentos, atacando la pobreza, la in, y desigualdad y la desestabilidad y la instabilidad, uh, uh, política. Cada vez que hay un problema de inestabilidad política en un país, hay problemas de alimentación, hay que mejorar la distribución. Tenemos que... Que, eh, tratar de ver cómo nos enfocamos al, a, a, al clima. No se trata de eliminar el consumo animal, sino que tengamos un consumo balanceado de alimentos. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una responsabilidad personal para que haga su propia reducción del de, eh, el cambio del clima o de las emisiones. Y tenemos, eh, lo más importante es que aumentar la producción de la tierra ya existente. Restaurar la degradada. Eh, tratar de, de, de reducir los problemas que tenemos, el sellado de las superficies. Utilizar eh, la tierra para lo que es. Y tenemos que regresarle parte de la, de la tierra a la naturaleza ahorita hablaré de eso creo que eh, tenemos que dedicar 200 eh, millones de hectáreas a la naturaleza produciendo más con menos menos tierra ya no haya deforestación en ningún lugar si la usamos correctamente no hay ninguna razón por la cual tenemos que usar más agua de irrigación la ¿Vale? microirrigación tenemos que hacerlo o, e inclusive la de por vapor en un área muy seca mejorar las sequías las resistencias y el sistema de manejo de agua completo tenemos que reducir el uso de fertilizarse menos más bien mejorar las, los fertilizantes y sin yenta creo que puede hacer muchísimo por esto y para tener un gran impacto y aumentar la eficiencia. Por ejemplo, el 30% de los fertilizantes se ha duplicado en el mundo. Lo que hay que hacer es reducir en los fertilizantes, pero mejorar. Tenemos que eh, eh, tener, evitar los suelos contaminados o enfermos para que no haya que utilizar plaguicidas y pesticidas. Podemos producir más si reducimos esto, porque así vemos que la huella de carbono y plaguicidas uh, no sea tan grande. La, la agricultura debe ser amigable ambientalmente y esto lo podemos hacer. La ciencia existe para esto. Hay que traducir de la ciencia lo que necesitamos. Y esto es que Syngenta e ICA y Ohio State trabajando juntos lo han hecho. La idea de la estrategia es cómo reforzar el ciclo acoplado o emparejado de los ciclos de agua. El agua se acopla con carbón, el carbón se acopla con el nitrógeno, el nitrógeno con el fósforo y el fósforo con azufre. Es importante que veamos esto. Para que se eliminen las prácticas inapropiadas de degradación de la tierra que nos llevan a una baja eficiencia, que nos llega a la degradación del ambiente, se pone nitrógeno y si no hay carbono en el suelo para moderarlo, entonces va a ser letal para el medio ambiente. Añadir agua si no tienen los otros nutrientes va a ser un problema para todos. Entonces, hay que conservar el carbón y hay que conservar el agua para usar, utilizar el nitrógeno, el fósforo y el azufre para crear servicios de ecosistema adecuado. Añadiendo, añadiendo nitrógeno, fósforo y azufre, estamos enmascarando el impacto negativo de los ecosistemas y los recursos naturales. Hay que tenemos. Entonces aquí, como les digo, aquí si tienen esto es como una cuenta de banco que hay que eh, cuidar lo que se ponen en, en el suelo y el suelo es como el banco. Hay que ver qué se le pone para que no pierdan y siempre está debe estar acomodado y lo que se tiene y que se pierde por algún deslibado pueden tener ahí las cosas. Esto debe crearse mediante condiciones científicas adecuadas. En algunas no se puede, pero en, en países en desarrollo, incluyendo en el Cent América Central, en, eh, en el Caribe y partes de la India, tenemos que ver cómo podemos contrarrestar los aspectos negativos. Estamos liberando carbono y nutrientes al sistema y estamos perdiéndolo en una zona que, se, eh, que tiene erosión. Lo que es, importante es que, lo que es importante es que tengamos un uh, 2.3% 2.3% de carbono, y el doble de esta nos puede ayudar en muchos casos. Esta, muchas veces tenemos hasta 0.5% de la tierra está mal. Por lo tanto, los usos deficientes de fertilizantes y plaguicidas eh, para mejorar su cosecha no es bueno. Si podemos mejorar el contenido de carbono orgánico con una tonelada métrica por hectárea, mejora la productividad para el mismo tiempo, puede manejarse. Para maíz de 100 a 300 veces, en soya de 20 a 50, trigo de 20 a 70. Mi colega de Argentina lo sabe. Y también tuvimos eh, un programa de trigo adicional que mejoramos también. El arroz de 10 a 50 kilogramos, el sorgo, la de millet, por ejemplo, ha eh, mejorado. Y. Al mejorar la salud de la tierra, mejoramos. Podemos aumentar en países de desarrollo la producción tremendamente, mejorando la cantidad que se tiene de eh, azufre, eh, o, o carbono y agua, mejorarlos. En el SOC podemos mejorarlos. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Cómo lo estamos haciendo? cuál es el potencial técnico del secuestro de carbono en los suelos es de un punto gigatón por año entre hoy y si lo comparamos con los últimos 10 eh, días tenemos 80 gigatones Es como de tener un total de 157 partes por millones de CO2. Si podemos reducirlo a la mitad, es decir, 80 partes por millón, y la uh, uh, productividad que le regresemos a la naturaleza, yo diría que eso sería un éxito. Y creo que aquí es donde podemos tener una cooperación ejemplar entre la ciencia y el sector uh, privado, como lo puede hacer el Syngenta y Ohio State, y esto puede ser mejorado. Por ejemplo, en Sudamérica el potencial de secuestro, 8.5 gramos de carbono, lo cual puede aquí, Yucosa, de Brasil publiqué un documento que actualmente se está desarrollando en Columbus, en Ohio y se está haciendo una producción con ellos a nivel global hay que ver la producción de cereal la población esta estadística ya no es correcta son 700 millones de hectáreas de desde el 2100 vamos a necesitar otros millones. Creo que debemos reducir el, el, el área y lo mismo del uso de fertilizantes. Debe reducirse y no aumentar, porque al mejorar en lo que nosotros tenemos en, en, la, en la tierra, el suelo desombrado, nos va a mejorar, como ven, cuál es... El, el rendimiento que se tiene de cereales promedio en el global, aquí los tienen teniendo los mejores sistemas globales y eh, guardarle y salvar parte de la tierra para que regrese a la naturaleza. En cuanto a las políticas, quisiera utilizar esta pirámide donde la base de la pirámide es el suelo y su, eh, por supuesto, su pool su stock de carbono y vemos los cuatro lados que serán eh, seguridad de alimentación será mitigación del cambio climático será restauración del suelo y la tierra y será por mejora de la biodiversidad las eh, eh, metas de desarrollo son las cuatro que tenemos como ven ahí y que son parte de las metas de desarrollo la pregunta es si se construye esta pirámide para ver cooperación y se implementa, la estabilidad de esta pirámide depende de su gobernanza. ¿Cómo es que los uh, PCs pueden funcionar y cómo las diferentes paredes y la base de la pirámide trabajan con, pueden trabajar? La voluntad política que pueden ayudar a traducir la ciencia en acción y que pueda reforzar la implementación y el conocimiento que ya tenemos. He compartido muchas veces esta idea, que si sí necesitamos mejorar nuestra variedad, tiene que mejorarse el sistema completo de eh, sembrar con cosechar, cómo es la combinación que tenemos, y que hay que eliminar los suelos que están enfermos por suelos saludables. Y cuáles son los nutrientes que se necesita, cuáles son los suplementos que tenemos. Esperemos que se puedan aplicar esto en forma correcta, que se pueda hacer, a uh, que puedan ser uh, absorbidos por las plantas y no que se salgan hacia el medio ambiente. Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos el libro que publicamos en mi, sobre. Te le dimos una copia al presidente Bill Kenton. Eso a 15 millones de dólares en esa época en las universidades. Esperamos que podamos hacer lo mismo y como puede ser. Podemos tener más nitrógeno. La idea es que si tenemos suelo con más cañones, el el, no, el CNPK nos va a funcionar mejor en lugar del NPK el, tenemos la fertilización basada en carbono va a ser mejor que en cuanto a CNPK en lugar de NPK la protección eh, que es la última parte de mi presentación tengo tres opciones algo que tengamos eh, que haya gente que esté ayudando como asistentes de todos los incentivos económicos y los enfoques le, le, eh, legales. Aquí hay que enseñarle a la gente, enseñarle al público eh, cómo se producen la, que, para la, lo, las frutas, las vegetales y que todo lo que se produce debe atesorarse y realmente adorarse y cómo tienen que tenerse en un precio adecuado para la agricultura. Y aquí hay que pagar los sistemas económicos. He encontrado como 40 dólares, quizás sea un poco menos por hectárea, 40 dólares por hectárea, y eh, es, quizá puede ser más, y alguna forma de compensarlo. Esto lo va a hacer en 2013. Y la siguiente es la opción legal. Es el, el, el stewardship que le llamo es el, el apoyo. El, eh, el suelo es una entidad viva, cómo debe ser restaurada y manejada y gestionada correctamente. Yo, en los Estados Unidos todavía tenemos una buena calidad de aire y de agua y espero que en el cinturón de agrícola tengamos también salud en el suelo. Y esto es algo que es importante en cuanto a los derechos del suelo. La, la agricultura tiene un futuro muy brillante. De hecho, es muy brillante su futuro. Va a haber más cambios que van a suceder ahora y entre ahora y 2050 que en los últimos 10 o 12 mil años. Y todos ellos serán por la agricultura. De 500 a 700 millones de agricultores pequeños y en, la, en América Latina, incluyéndolos, puede jugar un papel importantísimo en, en este apoyo. Y tenemos que apoyarlo con nuestro conocimiento científico para que puedan crear una revolución en la agricultura. En la agricultura de carbono, ya hablamos de ella también uh, las, eh, la agricultura tridimensional vertical que puede ser, eh, que puede producir alimentos orgánicos limpios dentro de los centros urbanos, especialmente ahora durante la pandemia, en todo lo que estamos sufriendo actualmente, para que podamos ayudar al sistema de producción. Y tenemos que tener... Agricultura sustentable, sostenible sustentable, inteligente, inteligencia artificial, robots, eh, también drones de, de agricultura y agricultura de alta precisión. Mejorar también, aliviar el, uh, el, la, la, lo trabajoso que es el campo, el trabajo agrícola, así como mejorar la mejora del bienestar humano. Y, y tenemos que no tomar más tiempo de las, de, de las selvas y de la sabana. No es eso, sino a usar lo que ya tienen. Y mi último mensaje, mi última diapositiva, depende de la paz mundial. Acuerden que son paz, armonía, eh, sustentable. Lo vimos la pobreza. Yo creo que, que la degradación de la tierra la degradación de la tierra, desnudar los horizontes, las sequías recurrentes, las olas de calor, las bajas cosechas, el, la, el hambre perpetuo y la desesperación son grandes amenazas para la paz y la seguridad. Y esto es donde yo creo que tenemos que tanto público como privado debe atacar. Y el Grupo Sintienta debe trabajar y apoyar con uh, uh, instituciones científicas como Ohio. Va a jugar un papel muy importante para lograr uh, paz global y seguridad, para brind brind uh, brindar alimentos y paz y bienestar al mundo. Gracias y espero que tengamos tiempo para algunas preguntas. Creo que es una... Creo que cubrió todos los aspectos que pueden tocarse en términos de, de agricultura sostenible y en términos de cómo tenemos que cambiar nuestro enfoque. Eh, vamos a tener un espacio de preguntas, estamos recibiendo sus preguntas. Si no las podemos responder durante la transmisión, vamos a enviar ese, ese documento de preguntas y respuestas posteriormente. Y para cerrar su participación, creo que estamos totalmente de acuerdo, queremos ser parte de la solución. Y este evento tiene ese objetivo también, que todos ustedes que hoy están conectados con nosotros se sumen a ser parte de la solución al gran reto que tenemos. Los problemas difíciles son complejos, necesitan muchos eh, actores que, que, que participen en ellos y que tengan diferentes puntos de vista. Y ahí rescato el, el, lo que mencionaba el doctor sobre hacer más eficientes los pesticidas. Los agroquímicos, y eso es en lo que estamos trabajando. Y parte del primer compromiso de este nuevo Good Growth Plan tiene que ver con eso, con in incrementar la eficiencia de nuestros productos. Hoy una, una hectárea necesita mucho menos ingrediente activo de lo que hacía para controlar un problema de lo que necesitaba hace algunos años. Entonces, esta es una demostración de que estamos eh, con la camiseta completamente puesta y con toda la intención de hacer que las cosas eh, mejoren y pasen y ser parte de esta solución. Doctor, le agradezco muchísimo. Y ahora quisiera pasar un poco a bajar esta realidad, que a lo mejor puede ser más eh, general eh, o más ambigua, a un caso de éxito eh, local dentro de Centroamérica y el Caribe, que es lo que hoy queremos compartirles. No queremos hablar solamente desde el ámbito corporativo y hacer compromisos, sino queremos demostrar que esto realmente puede pasar que está al acceso de los, de los productores y que realmente estamos ahí para acompañarlos. Y para eso quiero pedirle a Carlos que nos cuente un poco más sobre el proyecto de maíz amarillo en el Petén, en Guatemala. Eh, Carlos, adelante. Gracias, Monserrat. Bueno, este proyecto de producción de maíz amarillo en el norte de Guatemala, específicamente en la zona del Petén, cumple cabalmente con los objetivos que tiene nuestro programa de sostenibilidad. Y para esto les he preparado un video que me gustaría compartírselos, donde se muestran los resultados que se han obtenido desde el 2015 hasta la fecha. Corre el video, por favor. se inicia el desarrollo de un proyecto con agricultores para producir maíz amarillo como materia prima para la empresa líder en la industria de snacks en Centroamérica. Los agricultores debían cumplir los estándares de productividad sostenible para asegurar la producción deseada, con la calidad de grano que la industria requería. Se detecta la necesidad de estos agricultores y, en conjunto con la empresa líder en snacks, se visualiza la oportunidad de ofrecerles un programa completo de apoyo alineado con los compromisos del Good Growth Plan. Es así como se implementa la iniciativa en varias fases. El plan de apoyo de Singenta inicia estableciendo parcelas demostrativas en 15 hectáreas, obteniendo una producción de 68 toneladas métricas. Se siembran 100 hectáreas con semilla de maíz de Singenta, utilizando nuestro portafolio de soluciones para la protección de cultivos, logrando 455 toneladas métricas. El área asignada aumentó a 2.500 hectáreas, alcanzando una producción de 13.600 toneladas métricas. Se firma un convenio de cooperación entre Singenta, la empresa líder en snacks, y los agricultores del proyecto, logrando 4.500 hectáreas y alcanzando 24.500 toneladas métricas. Año retador. A pesar de las condiciones climáticas, se obtuvieron 15.900 toneladas métricas en 4.000 hectáreas. Se obtuvo la mayor producción del proyecto con 27.200 toneladas métricas en 5.000 hectáreas. Resultado de entender las necesidades del agricultor y de la empresa líder en snacks es que se ha logrado crecer en hectareaje y rendimiento, siendo de gran beneficio para todas las partes. Realmente es muy interesante para la investigación que están realizando debido a que. El tiempo que nos ahorran a nosotros como productores en la investigación, específicamente en nuestra zona, es demasiado indispensable debido a que las recomendaciones que ustedes nos han proporcionado en este momento son de suma importancia. Creo que el enfoque que se le da al la siembra da al cliente una idea de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que debe de adaptarse para eh, contribuir a él una may un mayor rendimiento de maíz en, en su campo. Eh, se, les, se les hizo ver que deberían hacer estudios de suelo para que ellos mismos puedan decidir cómo deben de, de tratar su finca. Le doy gracias a Singer. Bueno, como pudieron observar, eh, pasar de 15 hectáreas a 5.000 hectáreas, pasar de 68 toneladas a 27.200 toneladas e incrementar el rendimiento en un 27%, la verdad es de reconocerse el esfuerzo, la dedicación de productores y técnicos que han participado en este proyecto. Indudablemente, sin la colaboración del productor, estos logros no hubieran sido posibles. Y para esto, hemos invitado a uno de los productores líderes de producción de maíz amarillo en el Petén para que nos comparta alguna de sus experiencias. Para esto, hemos invitado al señor Julio Samayoa, que nos, los, nos va a saludar desde el Petén. Don Julio, un saludo desde el estudio. Buen día, ingeniero. Qué gusto saludarles. Don Julio, pues lo escuchan varios productores, técnicos, eh, gente que nos ha acompañado a este gran evento, como usted ha observado. Y me gustaría aprovechar unos minutos para que nos compartiera su experiencia en este gran proyecto. Eh, me gustaría preguntarle cuáles han sido los factores claves de éxito para pasar en esa producción pues de, de incremento en el rendimiento de, y de incremento en la superficie. ¿Cuál pudiese destacar, don Julio, que son los factores claves para haber alcanzado estos grandes logros? Eh, gracias, gracias, ingeniero. De acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en el PTE, yo podría destacar tres o cuatro aspectos sumamente importantes. Lo que nos ha pasado en ese caso particularmente a, a nuestra pequeña empresa. El, los granos básicos, específicamente maíz, como todos sabemos, es un commodity y realmente competir con la producción extranjera, específicamente Estados Unidos, es complicado. Hemos logrado pasar eh, una agricultura de producciones bastante bajas a llegar a, a poder competir con los precios importados, con calidad y subiendo, por supuesto, la productividad. El punto fundamental ha venido a utilizar semillas mejoradas, eh, uso de pesticidas correctos. Tenemos eh, 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 el, el gran antebate que no tenemos suficiente o tenemos suficiente agua pero no la disponibilidad para poder hacer efectiva al resultado en este caso riego el otro punto importante que hemos mejorado y hemos logrado alcanzar esta, esta estabilidad ha sido el nivel de compromiso en este caso vincenta ha venido con nosotros en todo lo que es el proceso de capacitación que hemos tenido como dije al principio uso de que mejorada, mejoradas y de este pesticidas en general y calibración de equipo, que igualmente nos ha servido sumamente a, a, a desarrollar y poder obtener todos los resultados. Y a eso, personalmente, yo atribuyo el, el cambio que hemos tenido en ese aspecto, ingeniero efectivamente, don julio, eh, muchos de los factores que, que has destacado, pues tienen que ver con una agricultura sostenible, ¿no? como lo mencionaba el doctor ratán y los diferentes expositores, el uso eficiente del agua, de los productos para la protección del cultivo, el uso eficiente de los fertilizantes, eso ayuda a incrementar el rendimiento de una manera sostenible. Y hablando de, del incremento en el rendimiento que, que se tuvo, y yendo más allá de solamente ver una cifra, ¿qué significa, don Julio, para los productores de la región del PT in, incrementar en un 27% la producción? ¿Cómo los ayuda a ustedes en sus actividades, en sus familias o en el entorno que, que tienen en esa región productora de, de Guatemala? El incremento de ese 20-25%, eh, eh, como dije al principio, nos ha permitido convertir con los precios bajos de los maíces importados y teniendo una calidad superior, la que nos permite eh, pues poder paliar ese, ese problema. Porque realmente la cantidad de maíz es específicamente en amarillo, en lo que nosotros estamos involucrados el 90%, que es un porcentaje más alto que importado. Nosotros producimos eh, es sumamente poco comparado con todo lo que te importa, con los millones de quintales que te importan. De manera que para nosotros, en este nicho productivo en el que estamos, este 25% de aumento nos ha permitido no solo soportar eh, en los embates de los, los problemas de eh, eh, calentamiento global y específicamente todos los problemas climatológicos que tenemos, nos han permitido tener un colchón económicamente, colchón económico, que nos ha permitido en momentos difíciles como estos de la pandemia, continuar eh, no despidiendo gente, continuar con nuestro proyecto eh, de sustentabilidad. Y por supuesto, viendo hacia adelante, para un futuro no eh, muy lejano y muy corto, que está implementando riegos, pero haciendo un uso correcto del agua, pues no, no desperdiciando ese, ese gran recurso que nosotros tenemos. Pues muchas gracias, don Julio. Nos da gusto que, que tienen bien claro los conceptos de sostenibilidad, del uso eficiente de los recursos del, que nos da el medio ambiente. Y me gustaría felicitarlo a usted y a todos los eh, productores de esa región que se han esforzado para hacer de la producción del, de maíz un cultivo competitivo, rentable, una actividad que también les permita llevar ingresos a sus familias. Le mandamos un gran abrazo, don Julio, desde el foro y le agradecemos mucho que nos haya compartido estas experiencias. Ya lo estaremos invitando para otro gol. De otros cultivos que tenemos en Centroamérica y en el Caribe. Así que muchas gracias, don Julio, por, por acompañarnos el día de hoy. Muchas felicidades por estos grandes logros. Y paso la palabra a mi compañero José Antonio Isamber, porque seguramente eh, surgieron varias preguntas, así que vamos a abrir un espacio para contestar esas preguntas. Y se, seguramente nos van a quedar algunas que va a ser difícil por los tiempos, pero nos comprometemos a enviar el, la respuesta a cada uno de ustedes. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente tenemos eh, varias preguntas que nos han llegado. Eh, solo que por cuestiones de tiempo, como decía Carlos, no vamos a, a concretar en alguna de ellas, pero prometemos que vamos a enviar la respuesta de, a, a ustedes eh, de forma escrita. Y la primera pregunta, por supuesto, es para el doctor Lal. Varias preguntas para el doctor, sin duda. Eh, la primera dice, ¿de qué manera podemos regenerar la tierra y promover la conservación de nuestros suelos en agricultura extensiva? Oh, thank you. So, if I understood correctly how si entendí bien la pregunta, ¿cómo se, puede usar la agricultura regenerativa para mm, la agricultura extensiva? Creo que el concepto... Uh, se puede aplicar en varias condiciones. áreas condiciones biofísicas estamos, estamos quitando about, uh, de, cropping, de, la cosecha orities. de poder and y estamos hablando de anglo, el, el aumento que tenemos en estos en estos creo que hay muchos componentes que son aplicables y aplicarlo para, por ejemplo, para algunos agricultores. Y creo que para que rotar la, la tierra, creo que estos, todo es lo que tiene que aplicarse es en general. Y en general vimos que muchos eh, suelos están eh, eh, ya realmente degradados y tienen muy poco contenido no en entiendo. Lo que, pero lo que puede hacer es aumentarle eh, orga, material orgánico para que nos pueda dar muchas cosas más para reducir la erosión. Y creo que tenemos que ver cómo podemos ver en el mantillo las cosas también. Creo que tiene que haber una aplicación de eh, un, en cultivos en agricultura extensa y de gran escala también comercial. Creo que tenemos que mejorar el rendimiento de la cantidad orgánica que se pone. Hay otra pregunta acá para el doctor Lali. Dice, ¿qué materiales se pueden utilizar para restaurar el suelo de forma rápida y efectiva y más aún en áreas degradadas? Si entendí la pregunta correctamente, porque como les digo, oigo el inglés y el español al mismo tiempo, entonces, si entiendo, si el eh, suelo ya está compactado y degradado, eh, ¿puede no funcionar? La respuesta, si es, esa es la pregunta inicialmente... Quizás al principio puede haber una restauración de suelo, pueda ser necesaria, y yo diría eh, por ejemplo tener mucuma centrosima, quizás algún poco de pasto. En Nigeria he tratado un pasto tiempo de melazas y en América eh, eh, algún tipo de céspedes que pueden ser más adaptable para empezar a que se crezca nuevamente. Pueden utilizar algunas otras cosechas de Arachis prostata, por ejemplo, que es una especie que crece bajo. Entonces, hay que poner algún tipo por uno o dos años, una cosecha chaparrita, baja, eh, planita, para re restaurar. El área que se tiene, eso es una quizás buena idea para poderla mejorar. Pero si el suelo ya está en condición física buena, no tiene que haber lema. Cuando es investigación en África, como en el sureste de Asia o en Sudamérica, No usamos maquinaria, por ejemplo, para hacer la cosecha, sino hacerlo manual y no hacer muchos cercos. Dejar que la tierra empiece a tenerlo, obtener una cosecha que sea bajita de algún tipo de color para que se pueda permitir. Hay varios sistemas disponibles para mejorarles, cosa de adaptar la tecnología que se necesita para recursos naturales que tenemos. Muchas gracias, doctor Lal. Eh, tenemos otra pregunta que usted mencionó algo acerca del desperdicio de alimentos. Eh, ¿Cuáles han sido las buenas prácticas que se pueden implementar para disminuir el desperdicio de alimentos? Ahora sí, puedo entender bien porque me esperé a que estuvieran. El desperdicio de alimentos en países de desarrollo sucede después en condiciones, de, porque no hay una buena condición después de la cosecha, por ejemplo, en el sureste de Asia y en África del Occidente. La mayor parte de las pérdidas de, cole, de, de pérdidas en las cochecas han crecido de 20%. En países en desarrollo, en Europa, también es muy alta, de 20 a 30% pero este es el lugar donde llega a una tienda de, y, o a una casa. Ahí es donde se desperdicia. En los países en desarrollo, tener malas instalaciones de almacenamiento, malas prácticas de cosecho, el eh, proceso de desarrollo, de la validación del alimento creando la, un sistema de instrucción que tenga algo mejor, es lo que ha causado el principal problema que hemos tenido. Es normalmente donde en una tienda de abarrotes, una tienda de legumbres, es donde tienen malas prácticas, donde se desperdicia el procesamiento de alimento, la vida en la que hay que mejorarse, y esto es especialmente mejor, no solamente para granos, sino también para verduras verdes. Es, las pérdidas en, en el procedimiento de eh, almacenamiento, procesamiento y empacado, ahí es donde se tiene. También, por ejemplo, en granos hay una gran pérdida porque en el momento en que se cosecha se pierde, no lo tienen, tienen que haber una mejora en los lugares donde se está haciendo la cosecha y creo que esto es más importante que aumentar la producción. Lo que hemos visto es que hay una gran cantidad de desperdicio o pérdida de alimentos. Todo esto tiene que ver, eh, por ejemplo, en eh, educación, en los aspectos biofísicos y educación, una cultura social mejor. Es una muy buena pregunta no necesariamente una pregunta a la que pueda darle muchas respuestas pero sí sé que las pérdidas de alimentos son fenomenales de 30 a 40 por ciento y tenemos que preocuparnos por eso y, y carlos en el escenario Muchísimas gracias y gracias por las respuestas, doctor. Como dijimos ya varias veces, vamos a comprometernos a entregarles el resto de las respuestas a todos los participantes, incluyendo estas que acaba de contestar el doctor, por si hubo algún problema con el audio. Eh, a mí me queda decirles, ya hemos recorrido un espacio eh, largo hablando de este tema, creo que ha valido la pena cada minuto y lo que queremos hablar ahora es... Eh, sobre cómo continuar la conversación. Esto inicia solamente, esto es una acción continua que tenemos que llevar a cabo. Eh, y es por eso que en este mundo ahora digital hemos estado buscando herramientas para podernos comunicar de una manera distinta. Estamos convencidos de que las historias atrás de cada maíz y cada tomate que llegan a nuestra mesa deben y merecen ser contadas. Y por eso quisimos estructurar esta conversación en un, en una, en un nuevo formato, en este formato que, que ahora está tomando mucha relevancia, que es el de los podcasts programas de radio grabados eh, para poderse transmitir a través de plataformas eh, digitales de música. Y hemos creado Sembrando Futuro, que es un podcast que habla de todas estas historias atrás de los proyectos del Good Growth Plan, atrás de los agricultores que hacen parte de él mismo y van a poder encontrarlo en el en un link aquí en la página donde estamos tra transmitiendo en la pestaña de podcast y quiero pedirles que lo escuchen, que lo compartan, porque estamos convencidos de que tenemos que seguir hablando de que la gente de la ciudad tiene que saber de todos estos esfuerzos que se hacen en campo y de cómo estamos todos nosotros trabajando por una mejor agricultura. Hasta ahí dejo yo mi parte, les agradezco profundamente haber pasado este tiempo con nosotros. Agradezco muchísimo a los ponentes que nos acompañaron y, eh, y repito, estaremos en contacto con ustedes para seguir contando esta historia. Carlos. No, pues eh, hemos llegado al, al final de nuestro evento. La verdad que se pasó muy rápido esta hora y media. Hemos sido testigos de ver una conferencia magistral de uno de los padres de la revolución café, la Grand Revolution, que es toda la salud del suelo. Agradecer a todos los ponentes a todos los que nos acompañaron el día de hoy conectándose desde los diferentes países, a los diferentes ministros de Agricultura que nos hicieron el favor de acompañarnos, presidentes de cooperativas y asociaciones, exportadores, a mis colegas de la Cámara de Comercio Suizo-Guatemalteca, también muchas gracias, a nuestros distribuidores y agroservicios que se han conectado el día de hoy y a todos los inv invitados en general que nos acompañaron. Nos despedimos. Carlos Torres. Y Montserrat Benítez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.